Buenas tardes, amigos. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta nueva sobremesa. En esta sobremesa de tiempos electorales, y como lo decíamos ayer, vamos a escuchar distintas voces de todas aquellas personas que se ponen a consideración de los ciudadanos para ocupar los distintos escaños. Pero ahora me parece, a manera introductoria, eh, decir algunas cositas, ¿no? Primero que a pesar del negacionismo sistemático y negacionismo que obviamente está a la medida de Gerardo Morales, Jujuy es considerada como una zona de alto riesgo sanitario. Eh, puntualmente en los departamentos de Manuel Belgrano, El Carmen, Palpalá y San Pedro. ¿Quién dice esto? Nada más y nada menos que el Ministerio de Salud de la Nación. Esta es una información oficial que está a disposición de todos en la página institucional de eh, Carla Bisotti. Eh, sin embargo, cuando ayer se conoce esta información, porque ayer fue puesta a consideración de todos, el gobierno de Morales salió presuroso, convocando una conferencia de prensa, diciendo que en Jujuy la situación está controlada. Eh, en realidad, Morales niega sistemáticamente la realidad, niega sistemáticamente lo que pasa todos los días en las calles de la provincia. Adoptó un discurso absolutamente mendaz sobre la pandemia, se niega a contarle a los jujeños la realidad y la verdad de la situación. Morales está en campaña y todo vale por un voto. Poco le importa a Morales que la tasa de incidencia y atención con este número supere los 250 casos cada 100.000 habitantes. Recordemos que los infectólogos entienda, entienden que cuando se supera los 150 ya estamos en zona de riesgo. Como tampoco está en su radar el 90% de ocupación de camas en terapia intensiva, esto contando sector público y sector privado. Morales habla de un 60% y este número del 90 lo da nada más y nada menos que la sociedad argentina de terapia intensiva. Morales, lejos de poner en foco en la pandemia, ayer a la tarde ensayó una bomba de humo. Hizo una, lo que se denomina una, una maniobra distractiva. Anunció que pretende enviar a Milagro Salas al penal federal de Güemes. Fue solo un globo de ensayo intentando tapar la verdadera preocupación de los jugenios, que indudablemente está centrada en la situación sanitaria. En este contexto podemos plantear dos hipótesis. Cualquiera que uno elija puede ser correcta. La primera es que estamos en manos de un mitómano patológico, un sujeto que es absolutamente inconsciente de su adicción por mentir. La otra hipótesis, ¿cuál es? Que estamos frente a un perverso que es absolutamente consciente de sus actos y es hasta capaz de disfrutar del daño que produce. Morales y Rivarola diseñaron una provincia a su medida, una provincia donde solo existen sus intereses, ejerciendo de una manera brutal el poder que han cooptado en todas las instituciones de la provincia. Someter es la única lógica que mueve a Morales y Rivarola y en este derrotero de sometimiento ni siquiera una pandemia de esta magnitud es capaz de interponerse. Por más que lo nieguen, Jujuy está en zona roja. Jujuy es una provincia de alto riesgo sanitario y las consecuencias serán absolutamente devastadoras para los jujeños. Insistimos, lo de zona roja, alto riesgo sanitario, es información oficial del Ministerio de Salud de la Nación. Les propongo una breve pausa y vamos a hablar con Bárbara Andreuzzi, que es del Frente con todo el alma, candidata a diputada provincial. Ya venimos. Seguimos eh, en Sobremesa y lo habíamos anunciado. Bárbara, muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, muchísimas gracias a vos, Andrés. U usted proviene del MPJ, Movimiento sí. Popular Jujeño. Yo nací en el MPJ, cuando yo nací el MPJ ya había sido fundado por mi abuelo, el doctor Horacio Guzmán. Crecí en el MPJ, eh, políticamente actué dentro del MPJ cuando fui diputada provincial, y ahora el MPJ es uno de los partidos que conforman este frente con todo el alma, junto con el Partido Blanco de los Trabajadores, la Democracia Cristiana y valores. Eh, a ver, yo me voy a quedar un, un minutito en el MPJ y en su abuelo Horacio Guzmán. ¿Qué pasó en Jujuy desde el día que termina su mandato Horacio Guzmán a la fecha? ¿Por qué lo digo? No? Y hace rato se lo decía fuera del aire y lo digo con absoluto convencimiento. Horacio Guzmán fue el último gobernador progresista que tuvo la provincia. Horacio Guzmán tenía una manera de sentir la política como creo que no la ha tenido ningún político, casi ningún político aquí. Eh, Horacio Guzmán tenía una frase que decía que la política es la actividad excelsa del ser humano. Y tanto es así que si uno filosóficamente eh, lee a Aristóteles, Aristóteles decía eso mismo de la política, ¿no? A través de la política es donde se puede eh, solucionar de alguna manera el sentir de la polis, de la gente, de la familia Aristóteles decía que la política estaba para hacer caminos, Así es. planteaba ¿no? así es así pero acá me parece que más allá de la manera de ver la política de Horacio Guzmán eh, creo que la gran diferencia era la manera de ver Jujuy y sentir Jujuy era ver Jujuy y los jujeños con sus potencialidades eh, Guzmán hizo las obras más importantes que se hicieron en la provincia y que perduran en el tiempo, absolutamente con fondos de la provincia. Guzmán no iba a Buenos Aires a decir que Jujuy necesitaba un aeropuerto o un hospital o eh, estadios. Eh, era tal la ética que tenía de lo que tenía que hacer para Jujuy, que sabía que a través de esa misma ética que se planteaba en todo su gobierno, eh, era posible eh, concretar los sueños que él tuvo y que los concretó. Y esa es una de las maneras en las que nosotros nos plantamos frente a la política, a decir, la política es parte de un sueño, pero ese sueño eh, también es parte de la realidad que vivimos todos nosotros. Eh, nosotros vemos que Jujuy es para los jujeños, hoy tiene que ser así. Jujuy para los jujeños. ¿En un mundo globalizado? Sí, en un mundo globalizado siempre. Eh, hay que empezar por uno. Hay un dicho muy conocido que dice, la caridad, bien entendida, comienza por casa. Eh, Guzmán, por ejemplo, nunca salió de Argentina. Solo conocía a Bolivia. Solo conocía a Bolivia, eh, país al que amaba con todo su corazón. Eh, y él, desde, a pesar de un mundo globalizado, desde Jujuy hizo las cosas, las obras para los jujeños. Pero él tenía una visión integral de lo que tenía que ser un gobierno. No tenía una visión mezquina de lo que era un gobierno, de lo que era una reelección, de lo que era una cámara. Él, él siempre decía, ¿qué es bueno para Jujuy? Cuando se planteaba un asunto político, una ley, él decía, ¿qué es bueno para Jujuy, qué es bueno para los jujeños? Si uno no se aparta de eso, si uno es una persona con ética, con valores... Eh, de ahí se desprenden todas las obras que uno tiene que hacer. La política cinética no es política. En, en eso coincido con usted. Lo que a mí me parece que eh, cómo buscamos volver a esa política de, de, de Horacio Guzmán, que reniego de decirle vieja, ¿no? porque ese, esa sería la política más uh -huh. actual, pero a su vez confluir en este mundo donde tenemos jóvenes que se consideran ciudadanos del mundo. Donde tenemos jóvenes cuya velocidad mental es increíble y hay que decirle maestro esto viejo sirve para aplicarlo ahora. ¿Cómo, cómo, cómo combinamos eso? Cuando eh, yo reniego de el modernismo, sí, porque el modernismo eh, no es más que vivir lo que está pasando sin tener una proyección de lo que fue y de lo que puede ser. El modernismo es vivir el momento presente como se me presenta eh, y cómo eh, está a mi alcance. Eh, cuando uno habla de los sueños de la política, de, de lo que puede construir en la política, es siempre porque uno tiene un faro, y, y, y hablamos ahora de Guzmán y yo le puedo decir que él es mi faro. Cuando yo hablo de la forma de hacer política... Eh, mi visión siempre está puesta en él, en lo que él hizo, que, eh, que no pasó tanto tiempo. Hay muchos jóvenes que no saben quién fue Horacio Guzmán, más que por el nombre del aeropuerto o una calle, pero no pasó tanto tiempo. Eh, y siempre uno tiene que tener en, en esto que es la modernidad un faro, eh, un espejo en el cual mirarse. Uno no puede hacer eh, nada bueno si no tiene una guía. La guía de, del MPJ fue y es Horacio Guzmán. A partir de su ejemplo, de su ética, de, de todo lo que representó para Jujuy, eh, es que nosotros queremos hacer política. No la hacemos, lo hace, hacemos política desde, usted dice desde la vieja política, sí, desde la vieja política. Hay muchos que hoy reniegan de la política y no tienen partidos políticos, tienen espacios. Ya no quieren ser más de un partido, quieren ser de un espacio, no quieren ser más políticos, quieren ser los nuevos dirigentes o la nueva generación. Nosotros nos renegamos de la política, porque la política, yo digo que es la forma excelsa de caridad, la política. A mí me gusta esto de, de marcar la diferencia, ¿no? Donde eh, decimos, ya no quieren ser de partidos políticos, uh -huh. si quieren ser de espacio, uh -huh. algo tan desper, despersonalizado, tan vacío como eso. Eh, la Argentina no tiene pueblo, tiene gente. Uh -huh. Así es. A mí me parece gravísimo no tener pueblo, tener gente. Así es. Por eso no tenemos patria y apenas tenemos una nación. ¿no? Así es, así es. Hay que insistir mucho en, en ese concepto de, eh, de la patria, de la familia, de los valores que siempre nos han sido inculcados y que en los últimos 20 años se han perdido. Ya no hay una, una idea troncal de, de patria, no hay una idea troncal de, de provincia, ni siquiera de familia. Todo fue desplazado por esto que yo le digo la modernidad, pero que no es más que la hora, el ahora, el, ahora eh, el, el urgente, lo instantáneo, lo que se puede hacer inmediatamente, el delivery, eh, esa nueva forma este de Este cacharro que nos cambió la vida. Así es. Esa nueva forma de vivir, eh, sin, sin poner la mirada atrás y sin poner este, el futuro, el verdadero futuro adelante. Es nada más que vivir el momento. ¿Qué hacemos con Jujuy? Hay que trabajar, hay que ser, hay que volver a eso, que es bueno para Jujuy y para los jujeños. Eh, existe dentro, dentro de la política eh, hay, una forma de, hay una forma de ver. La realidad, ¿sí? Como la ve el político, como la ve el dirigente y como la ve la gente. Eh, yo, que soy la gente, digamos, eh, estoy cansada de que me mientan. Realmente eh, siento que eh, todo es un, un teatro, un acting para que en determinado momento creamos que las acciones que están haciendo son para nosotros. Y de verdad, que no están haciendo nada por nosotros. Lo que, eh, lo que ellos creen que le pasa a la gente no es lo que le pasa a la gente, es lo que le pasa a ellos. Digamos, los políticos tienen su propia agenda. Eh, tienen sus propios intereses, tienen sus propios intereses. Los malos políticos, porque hablamos de los buenos políticos en los cuales nos queremos reflejar, los malos políticos, los que dejan la ética eh, de lado, los que... Eh, los que creen que el poder está para servirse ellos mismos, sino para servir a la gente, y nunca les alcanza, porque quieren un mandato y después otro y después otro, y uno dice, hey, ya estás por el tercer mandato, ¿para qué querés más? ¿Qué te faltó hacer que no pudiste hacer los ocho años anteriores? Eh, y realmente uno se siente estafado. Yo como ciudadano me siento estafada. Eh, yo también he hecho política, eh, fui diputada. Eh, pero yo trataba desde, desde mi banca de saber qué era lo que le iba a cambiar la vida a la gente, qué es lo que la gente necesitaba, qué era lo que, lo que perturbaba, por qué esta ley sí, por qué la otra no. Eh, hay que ponerse, hay que tener un poco de empatía con el pueblo. A ver, ¿usted cree que le va a cambiar la vida a la gente esta elección o que las personas la, están pensando en lo que va a pasar el 27 de junio? Lo que pasa es que el pueblo, por decirlo de alguna manera, la gente común, eh, primero hay mucha gente que no sabe que hay elecciones, segundo, no sabe para qué son las elecciones, de qué, qué es lo que se elige, eh, y tercero, están totalmente desesperanzados. Y la desesperanza es eh, un, un camino que jamás hay que tomar. Eh, yo creo que sí. Si, si nosotros tenemos conciencia de que a través de la política, como yo le decía, se puede cambiar la vida de la gente, esto es una esperanza, ¿por qué no? ¿Qué pasa en la legislatura que se puede cambiar? En la legislatura, hoy, lamentablemente, no se pueden pedir rendiciones de cuentas, no se puede hacer un pedido de informes. Yo estuve en la legislatura hace 15, 20 años, ya no, no precisión, no lo acuerdo, pero era difícil conseguir un pedido de informes. La verdad es que era difícil. Hoy es imposible, Andrés. Hoy es imposible. Hoy pareciera que todo es secreto, que hay cosas que no se tienen que saber. Y hablo de todo, desde cuánto cuestan las grandes obras faraónicas que se están haciendo. Eh, nadie da explicaciones porque Cauchari cuesta el doble de lo que tuvo que costar Cauchari. Eh, el tema de las vacunas. Es un tema en el cual se necesita una respuesta cómo puede ser que en pero una la ley... misma legislatura aprueba las cláusulas secretas así es por eso es lo que yo le digo que sí se pueden cambiar las cosas si en la legislatura van personas que tienen ética que tienen sentido de la política que saben cuál es el rol de la legislatura que es legislar pero también y muy importante es el de controlar y auditar las cuentas públicas y los actos de gobierno entonces, sí se van a poder eh, cambiar muchas cosas, pero sí hace falta el compromiso eh, de mucha gente que no se quiere meter, porque para mucha gente la política es una ciénaga, un lodazal, y no quieren ensuciarse. Entonces, eh, esa apatía de los buenos le deja el. La mesa servida a los malos, a los que no tienen ética. No es que los buenos sean menos, sino que los malos están mejor organizados. Exactamente. <laughs> y se hacen escuchar, gritan, son gritones, bravucones, eh, patoteros. Entonces eh, la gente, la gente se tiene, se tiene que involucrar. Es importante, es la vida, es el futuro. ¿Qué pasa en mi familia si en, en la familia de cada uno de nosotros si no nos involucramos? Las cosas vienen mal, está todo, está todo mal y va a estar peor en tanto los buenos no hagan lo que tienen que hacer. El Jujuy es una provincia que expulsa a su gente, ¿no? Uh -huh. Si vamos a Córdoba vamos a encontrar una cantidad inmensa de profesionales jujeños brillantes. Vamos a Buenos Aires, va a pasar lo mismo. ¿Dónde vamos? ¿Por qué esa gente no vuelve? Bueno, porque no encuentran, por la desesperanza, por la desesperanza. Eso es lo, lo más grave que, lo más grave que está pasando, la desesperanza de la gente, el ver que no, no hay forma de, de, de encontrar el rumbo, pasan los años, pasan las eh, administraciones, vienen los peronistas, siguen los peronistas, vienen los radicales, siguen los radicales, volverán los peronistas, volverán los radicales. Eh, ¿El MPJ qué es? El MPJ es un partido. Si eh, yo lo tengo que ubicar, entre comillas, geográficamente, lo pongo en el centro de derecha, en el centro izquierda, ¿a dónde lo pongo? Eh, yo voy a volver a lo que decía Aristóteles. <laughs> Aristóteles dice que eh, los extremos son malos y que la verdad está en el centro. Eh, pero es eh, fundamentalmente eh, un partido eh, profundamente cristiano, ¿sí? cree que la política tiene que estar al servicio del hombre, así como el hombre tiene que estar al servicio de Dios. Eh, hay un, un ideario dentro del MPJ que es el servicio. ¿sí? Y dentro de las listas de este frente, con toda el alma, eso se ve claramente. Eh, la gente que, las personas que estamos en esta lista somos gente que venimos de, eh, en nuestras vidas personales de servir a otros, de servir a, a nuestros semejantes y que queremos continuar eh, con ese mismo servicio a través a, de, del servicio supremo que es para todos, que es, es la política. Eh, yo creo que la mejor definición del Movimiento Popular Jujeño es esa, que es un partido profundamente cristiano. ¿Y cómo llegan a integrar este frente con todo el alma? Eh, el, frente, eh, el frente comienza en la necesidad de eh, ocupar eh, los espacios que no ocupan, que no se están ocupando, que no ocupan los buenos, los éticos, eh, y, y encontrarnos con gente eh, que tiene el mismo pensamiento que nosotros. Entonces estamos con el Partido Valores, que está en este momento representado por el Pastor Gutiérrez, un Pastor Cristiano. Eh, el Partido Blanco de los Trabajadores con el ingeniero Alejandro Snopek eh, la Democracia Cristiana, nosotros tenemos un tronco, un tronco cristiano. Eh, en nuestro frente no hay grietas, no hay grietas. No somos, no tenemos colectoras, no tenemos grietas. Todos sabemos hacia dónde tenemos que ir. Pero no todos piensan igual. No, no todos pensamos igual, eh, porque eso es lo que nos hace, eso es lo que nos hace hijos de Dios, que cada uno tiene su individualidad, eh, pero sí tenemos eh, un ideario común de Jujuy y ese ideario común de Jujuy son los valores, los valores que tenemos que, tra que transmitir, el valor de la vida, de la familia, del trabajo, de la ética, de la moral, eso es lo que nos congrega. Bárbara, en dos minutos dígale a, a las personas que están del otro lado por qué votar por Bárbara Andreuzzi como candidata a diputada dentro del Frente con todo el alma. Bueno, eh, es, un, es un poco difícil decir por qué tienen que votar por uno, porque hay una, eh, una cuestión de, de humildad que no lo permite, ¿no es cierto? Pero eh, ¿por qué tienen que votar al frente? Eh, porque nos interesa lo que le, les pasa a los jujeños. Ninguno de los que estamos en el frente estamos ahí por nosotros mismos, por nuestros intereses. Eh, ninguno quiere un cargo, sino que a través del cargo vamos a llegar a hacer el servicio que pretendemos hacer. Eh, no estamos ahí eh, para pelearle el lugar a nadie, sino que estamos ahí para llevar a la legislatura o a los consejos la voz de la gente, que es la nuestra, es la propia. O sea, yo quiero decir lo que yo también tengo que decir porque... Yo sé que a mí, a los que están alrededor mío le está pasando lo mismo que a mí eh, este desencanto, este ver que todo se viene para abajo, que no hay eh, que no hay de dónde agarrarse. a veces uno siente como que lo están ahogando y eso en todo, desde lo ético, desde lo económico, desde el trabajo, desde eh, incluso desde la misma política, ese eh, permanente martilleo que ten, martilleo que tenemos en la, en la cabeza, eh, con toda esta grieta política que nos han inventado y que no nos dejan estar en paz. Grieta política que nos robó la República. Así es, exactamente. Lamentablemente. Exactamente. Tenemos, eh, gracias a Dios, una democracia absolutamente consolidada, pero todavía no tenemos ni una patria ni una república. Pero la vamos a tener si todos los lo decidimos la vamos a tener porque depende de nosotros bárbara muchísimas bueno, gracias por Andrés. habernos acompañado bueno, muchas gracias muchas gracias. gracias a ustedes muchísimas gracias dios mediante nos juntamos mañana a las 2 de la tarde acá y hacemos otro sobremesa